Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y este es un video especial para mostrarles mis save games de los juegos de PlayStation 2 aquí en mis memory cards. Primero les voy a mostrar mis memory cards de la PlayStation 2. A ver, vamos a ver el de acá. Tengo Resident Evil Outbreak, que está, le he pasado, saco todos los ítems especiales. Acá está el cara cortada que faltaba terminarlo todavía. Acá está el save data para que pueda salir Silent Hill 2 en español. Todos los personajes de Marvel vs. Capcom 2. El GTA San Andreas que ya lo pasamos. Kingdom Hearts nivel 99. El Fahrenheit que también que ya lo pasé. Resident Evil Code Verónica. Me ha gustado jugar el Code Verónica con esta capturadora, pero ya lo pasamos ya. El Resident Evil 4 también ya está. System Data y el de Ada Wong. Kingdom Hearts 2. Ahí está. Tengo Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Que la pasamos. Need for Speed Hot Pursuit 2. El Ultimate Ninja 5, que ya lo pasamos de Naruto. Se viene Silent Hill 2 muy pronto, pero sin cinemáticos para evitar el copyright. Kingdom Hearts. El Crash Bandicoot. La ira de Cortex o la venganza de Cortex. Que también ya lo pasamos en vivo, me acuerdo, con Icy Cat. System Data en Metal Gear Solid 3. El Tenkaichi Budokai. El Demento Hunting Ground. Silent Hill 3. El de... Hay un disco donde salen todos los juegos de Super Nintendo. Acá está. Mega Man Collection del 1 al 6 tengo. Otra configuración de la Memory Card. El Vice City que... puede ser muy pronto para subirlo. Resident Evil. Kingdom Hearts. Hay uno que es el Vice City y el otro es Vice City Stories. El de acá es Vice City Stories. Crash Bandicoot 3. De la Play 1. Resident Evil The Dine, el del crucero. Ese juego es piola. Outbreak File 2 también. Silent Hill 4. Silent Hill Origins. Marvel vs. Capcom Play 1. Resident Evil Survivor 2. Otro Metal Gear. God of War 1. God of War 2. Yu-Gi-Oh! Final 6 o Pro Evolution Soccer 2002. Yu-Gi-Oh! Bad Hoffman. Dino Crisis. Crash Car. Sensei Santuario. El Hades. El Play 2. Dino Crisis 2. Dino Crisis 1. En Hard que lo pasé. Silent Hill. El Extreme, este es este, el del DualShock. Acá está Home, Final 3, Crash Bandicoot, Resident Evil 3, Resident Evil 1, Honk, Extreme Battle, Busamove 1, Busamove 2, Resident 4, Black, es un juegazo. Me hubiera gustado pasar Black con la, esta capturadora. Bloody Roar 2, Bloody Roar 1 y Siphon Filter, ¿no? A ver, ¿dónde está en mi otra memoria? A ver. Acá tenemos el Budokai Tenkaichi 3, System Data, Tekken 5, Bloody Roar 3, Shadows of the Colossus. Muy buen juego, de verdad. Ahí está Agro. Obscure, The Aftermath, Black, Crash Bandicoot, Bloody Roar 4, SmackDown 2008, Killzone. Esta campaña sí la quiero pasar de Play 2. Sonic Unleashed, este también hay que subirlo, falta subirlo también. P2013, Marvel vs. Capcom 2, B-Boy, es un juego de breakdance. No lo puedo subir porque tiene copyright. La música. Bloody Roar 4, Clock Tower 3,
juegazo. Project Zero o Fatal Frame 3, Fatal Frame 2 y Fatal Frame 1. Obviamente que los tres ya los pasé. PES 2013, mi formación. Ahí está. Esos son los de la que había acá en la PlayStation 2. Vamos a fijarnos ahora en mi Play 1. A ver. La memory card de la Play 1. A ver. Primero el de acá. Tengo Crash Bandicoot, Resident Evil 3, Crash Kart, Final 3, Blood Roar, Busamut, Metal Gear Solid 1 en español, Siphon Filter, Blood Roar 2, Silent Hill, Crash Bandicoot 2. Son los únicos que hay acá. Acá tengo Mega Man X6, Marvel vs. Capcom 1, Busagroup. Este, ¿cómo se llamaba? Me olvidé, pero es un. Creo que en 3, creo, no me acuerdo bien. Busamovie 2, Crash Bandicoot, Dino Crisis 2, Mega Man X4, Crash Kart, Dino Crisis, Mega Man X6, Mega Man X5, Parasite Eve 2 y NASCAR Rumble. Muy bien, esos son todos mis save games o mis save data de mis juegos de Play 1 y Play 2. Espero les haya gustado, no se olviden dejar su like y su comentario. Y en otra ocasión les enseñaré los de la Play 3, ¿no? Si os gustan los juegos retro y juegos de PlayStation 3, este es el canal indicado para ti. Gracias por todo su apoyo, se despide, fue su amigo Logan, hasta luego.